hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vea nada más dónde estamos, vea nada más qué vista tenemos, señores, señores. El día de hoy es uno de los lugares predilectos de nuestro México. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en la ciudad de Cabo San Lucas. Ya les hemos hecho varios videos por acá, tanto de hoteles como de tours, de recomendaciones y todo eso. Pero como les dijimos en un video de que hicimos hace no mucho tiempo en Vallarta, siempre les decimos las cosas que tienen que hacer, a dónde ir y todo. Siempre hace falta esos pequeños tips de cosas que no deben de hacer en ciertos lugares. Y en esta ocasión, en este video, les vamos a platicar cosas que no deben de hacer si vienen aquí a Los Cabos. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que está chinito, que el día de hoy no vino, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a ver este tipo de videos, ¿saben? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Ténganse! Chavos, y pues efectivamente el primer punto que les tenemos que recomendar es la parte del aeropuerto. La primera vez que nosotros venimos aquí al aeropuerto le decíamos, ¿y de qué? ¿Pero qué hay aquí? Aquí no hay nada, aquí es puro desierto, ¿qué? ¿Cómo voy a salirme de aquí o cómo lo voy a hacer? Entonces la primera vez la verdad sí pagamos por ahí un taxi súper carísimo, que ya no nos vuelve a pasar, y eso es lo que queremos que no les pase a ustedes. Hay una excelente opción saliendo luego de la terminal del aeropuerto en los vuelos nacionales de aquí de Ciudad de Los Cabos, que también déjenme decirles que el aeropuerto no está aquí en Los Cabos, está en San José. Son dos lugares diferentes. Uno del otro está más o menos a una hora, hora más y cachito de distancia. El aeropuerto para llegar aquí a Cabo San Lucas está en San José. Entonces, desde ahí para acá se van a hacer más o menos eso. Y eso si quieren venir aquí a la zona de Cabo San Lucas, que es donde está el ambiente, el reventón, el reventón. El reventón, se escuchó. El reventón con la chaviza. La disco y todas esas cosas. Si está acá como el ambiente, la fiesta, la par y todo eso, este es el lugar. Si quieren un lugar más tranquilo, es San José. Pero ese no es el punto. El punto es de que salen ustedes luego de ahí del aeropuerto. Obviamente, si quieren ahorrarse mucho dinero, hagan este recorrido que se llama La Ruta del Desierto. Es un autobús así como color moradito que pasa por un montonal de lugares, de hoteles y de todo eso. Aquí les vamos a dejar los puntos a los que tiene y cuánto cuesta. Entonces, esa es una muy buena opción. Pueden ir con su maletita sin problema. Es un autobús muy amplio, ya que lamentablemente aquí el Uber, bueno, el Uber en el aeropuerto no puede entrar, no puede recoger gente y tienen que hacer como una serie de maniobras si quiere ustedes un Uber salirse y quién sabe qué tantas cosas. Entonces es una muy buena opción, está muy barato para que ustedes no gasten en un taxi súper carísimo del aeropuerto. Chavos, otra de las cosas muy importantes que siempre tienen que tomar en cuenta, no solo aquí sino en cualquier viaje que vayan a hacer, es no dejar para último momento la compra de sus vuelos. Siempre es muchísimo mejor comprarlos con el mayor tiempo de anticipación posible, porque así van a poder estar monitoreando los costos y seguramente por ahí se van a encontrar alguna oferta. La opción que nosotros usamos en esta ocasión, y casi siempre la usamos, y no es porque, no sé, sea la más conveniente o sea la mejor o algo por el estilo, todas tienen sus inconvenientes, hasta Aeroméxico, la más cara y todo eso, todas tienen sus inconvenientes, y no es a lo mejor a veces por cuestiones de logística o algo así, sino también por cuestiones del clima. Viene un avión de Tijuana para acá y luego de aquí se va para allá y se retrasa en un lugar y ya se retrasó todo. Entonces ese es un punto muy importante que a lo mejor ustedes también tienen que tener en cuenta en esa parte de los retrasos. Pero bueno, este vuelo lo hicimos nosotros con Volaris y más o menos nos salió en 680 pesos ya con la TUA, entonces está súper barato. Lo tomamos directamente desde León. También el único inconveniente en aeropuertos pequeños es de que solamente a veces hay salidas, no sé, los puros lunes, los puros jueves y los puros sábados, más o menos ahí tienen que tener en cuenta. Y si son flexibles en fechas, les va a salir súper súper barato si compran su vuelo con mucho tiempo de anticipación. Eso es un tip muy importante, ya saben, ahí chequenlo en modo incógnito. Y por ahí nos han dicho, yo lo he hecho y la verdad, a veces me ha funcionado, a veces no, que checarlo que la madrugada o algo por el estilo, no sé a qué se deba, la verdad no entiendo ese algoritmo. Pero pues si alguno de ustedes está entre sus posibilidades, inténtelo a esa hora, modo incógnito, ya saben. Agregando algo también a esto que estaba mencionando ahorita Damián, ya les habíamos comentado en algunos otros videos, como dice Damián, algunos vuelos, por ejemplo nosotros que vivimos en León, el aeropuerto está en Silao y es un aeropuerto pequeño, entonces no tiene muchas salidas a todos los destinos. Lo que nosotros a veces hacemos es viajar a ciudades cercanas a León, que por ejemplo en este caso es Guadalajara, que es un aeropuerto mucho más grande, que tiene más salidas. Lo único que hacemos es trasladarnos en autobús a Guadalajara, de Guadalajara ya pues ahora sí irnos el día que queremos, porque de León sí tenemos que salir así como que nada más salen los lunes y los sábados, algo así es. Entonces sí es otra opción y que es un tip que de verdad deberían de tomar en cuenta, porque a veces sale incluso hasta más barato. Chavos, algo también que tienen que tener en cuenta bastante, porque luego muchas personas cuando lo hemos platicado sobre este destino se quedan así como de ¿cómo crees? Yo no sabía eso, y así es la cuestión del oleaje de las playas. Muchas personas, por ejemplo ahorita que estamos aquí en el Hotel Riu y cuando hemos venido a los otros Riu, les hemos
habíamos platicado que la playa donde están estos hoteles no es una playa que, en donde se pueda nadar, en donde puedan entrar ustedes a bañarse y todo eso, no. Son playas con un oleaje muy alto, que son playas muy profundas, das 2-3 pasitos y ¡fum! Ya no tocas piso. Entonces en estas playas no está permitido nadar, siempre hay como guardias que están checando que nadie se meta para evitar cualquier accidente. Y eso pasa con varias playas o varios hoteles, porque están en ciertas playas que no, pues no está permitido. También hace mucho tiempo venimos al Hard Rock, igual tampoco se podían meter a nadar. Mucha gente no sabe eso, pues es algo que tienen que saber, porque si su idea es venir y bañarse, eso sí está un poquito complicado. Aunque por ejemplo de aquí, de estos hoteles de los Ryu, si caminan un poco más hacia allá, hacia el lado derecho de los hoteles, van a encontrar una playa donde pueden bañarse. Sin embargo, pues sí tienen que caminar un buen ratito y todo eso. Cabe mencionar de que la playa está espectacular. No sé si me atrevería a decirse al sur turquesa, verde esmeralda o lo por decir, pero el mar se ve súper, súper chido. O sea, aquí no hemos, no sé si alguien ha llegado acá a Los Cabos y se encuentre con sargazo, no sé. Aquí como que eso no existe. Es el contrario de Cancún. Hay una paloma. Es el contrario de Cancún, que a lo mejor aquí las playas sí se ven súper chidas, súper limpias, súper todo bien padre. Incluso pueden irse a La Paz, está a 2 horas de aquí, y esas playas también están espectaculares, súper tranquilas. Eso sí, allá sí hay muchas playas. Allá sí hay muchas para nada. Sí, pero por ejemplo aquí en Los Cabos, pues a lo mejor si ustedes son de mucha playa, mucho meterse al mar o algo, sí hay zonas donde se pueden meter, pero pues no tantas. Chavos, otro punto también importante, y si ustedes vienen aquí a Los Cabos, es de verdad, no se pueden perder por ningún motivo, por ninguna circunstancia, ninguna razón, el visitar el arco. Ese es el emblema, yo creo, de toda esta zona, no sé. Cuando uno dice Los Cabos, siempre se imagina ese lugarcito con eso, viéndolo de frente. Yo creo que si vienes a Los Cabos y no fuiste a tomarte una foto al arco, no viniste a Los Cabos. Pueden tomar tours, por ejemplo, el de la lancha transparente, el de lanchas con fondos de cristal, que en catamarán, que en yate, como ustedes quieran, pero de verdad, vayan, es algo que no pueden dejar de hacer. Y pues ya saben, si ustedes quieren también, por aquí vamos a dejar el comercial. Nosotros tenemos un tour, cuando hay avistamiento también, salen a ver ballenas, que también es un espectáculo increíble. Si ustedes vienen en esa temporada, de que es de diciembre a abril, algo muy, muy padre, muy bellísimo. Es algo muy, muy chido. La madre naturaleza nos regala ese espectáculo increíble. Entonces, mándenos un mensajillo. Tenemos el Arco Plus, el visita a la Playa del Amor. También, si ustedes quieren, son más prestige o más VIP, yates, el sunset, el atardecer. Cualquier tour aquí en Los Cabos, nosotros lo tenemos. ¿Saben? Mándenos un mensajillo ahí. Cualquier chavo gente los puede atender con todo gusto. También, otro punto importante es de que si ustedes ya están aquí, ya están tan cerquita de ese lugar, como les decía hace ratito, vayan a La Paz, por favor. Vayan a visitar Balandra, vayan a visitar El Hongo, la playa Tecolote, Punta Arena, o sea, no sé, vayan a todos esos lugares, que de verdad también las playas son increíbles. Y no se pueden ir sin por lo menos conocer esos dos, algo de La Paz y el Arco. O igual también pueden rentar un auto. La verdad aquí nosotros no conocemos alguna rentadora que sea tipo JM Car, así súper local, con buena atención y todo eso. Aquí si alguien conoce alguna o algo por el estilo, déjela aquí abajito en los comentarios para que todos sepamos y todos tengamos esa oportunidad de tener un JM Car aquí en Los Cabos. Entonces, al rentar un auto, ustedes pueden irse hasta donde quieran. Eso es un trip también que nosotros tenemos muchas, muchas ganas de hacer. Y alguna trip, vez lo vamos a hacer. Y alguna vez lo vamos a hacer. El trip que hizo Alan por el mundo desde Tijuana hasta acá abajo es, no sé, es algo increíble. Así de, ¡ay, sí, sí quiero! Chavos, y otro tip, cosas que no deben de hacer, que ya les hemos dicho en algunos otros videos, pero que no está de más volverlo a decir. Y también aquí, porque también en este destino se da bastante, bastante esta situación, es la cuestión de los tiempos compartidos. Desde que llegas al aeropuerto, te vas a encontrar con gente que te para y que te empiezan a platicar de los tours, que a dónde vas, que quién llega por ti, que si vas a tomar transporte, que si ya tienes tu transporte de regreso al aeropuerto, que así te empiezan a preguntar muchísimas cosas. Nada más tengan mucho cuidado con esas cuestiones, porque luego sí salen bien caras. Ya nos han platicado varios de ustedes que nos hemos topado, que nos han dicho, híjoles, yo sí caí y terminé pagando tanto y estoy bien arrepentido y así. De verdad, tengan mucho cuidado con eso. Nosotros nunca nos paramos a nada, la verdad, no somos groseros ni nada, pero siempre les decimos, no, gracias, no estoy interesado, y sigan su camino, porque si no, pues ellos hacen su trabajo y tratan de engancharlos un poquito con sus preguntas. ¿A dónde van? Ya sé a dónde voy y no me detengas. Un tip importante también es decirle, somos locales, amigos, o decir, no tengo tarjeta de crédito, así. Esos son como los puntos, a lo mejor los requisitos indispensables, la tarjeta de crédito. La verdad, algún día tenemos que ir a alguna plática de esas, a lo mejor están padres, a lo mejor no, pero la tendencia es un 99%. 99.9% de personas nos han dicho, no, es un sí. Robo,
lobo, entonces, todo pues, eso y no sé si qué. Si alguno de ustedes a lo mejor quiere ser socio de algún lugar, pues vaya y dése la oportunidad. Pero si no, sean de ese 99% que dice que no. Chavos, otro punto muy importante, si a ustedes les gusta como meterse mucho a la playa, a las albercas, a todo ese tipo de cosas, hay una temporada en específico que aquí las aguas de verdad son frías, son más frías que las que hemos probado o que las que hemos metido en todo México. Es importante eso porque hay personas que buscan o vienen a este tipo de lugares por el calor, que la playita, el calor, las albercas, la playa, todo. O sea, y aquí en esa época, en época de invierno, la verdad que sí está un poquito fresco, entonces sí tienen que tomar en cuenta eso. Si ustedes son del team calor, que quieren venir a la playa y que haya calor, no vengan por favor en época de invierno. Sin embargo, pues en época de invierno es cuando más se puede disfrutar lo del espectáculo de las ballenas. Entonces, muchas de las veces ves a la gente en las lanchas y todo con chamarras y todo, pero viendo el espectáculo. Entonces es unas por otras. Por ejemplo, más o menos en febrero, nosotros venimos el año pasado en febrero, no, este año, perdón, ya me siento como que ya se me acabó el año. No, este año venimos en febrero, no hacía tanto frío, ya estaba empezando un poquito el calor, sí estaba fresco de repente, pero ya estaba haciendo un poquito de calor. Podemos disfrutar todavía las ballenas. Yo cuando siento que no vendría sería como en diciembre, noviembre, decirlo, diciembre, porque enero. También hemos venido en noviembre y de verdad estábamos en el cuarto con cobija. O sea, imagínense estar en la playa en un cuarto con cobija. O sea, yo sí soy team frío. La verdad, yo a mí me encanta el frío. Yo prefiero estar en lugares con mucho frío. Cuando estás en la playa dices, no, pues estoy en la playa. Yo no quiero frío en la playa. Sí. Entonces consideren esa parte, chavos, una buena temporada para venir aquí. A lo mejor es marzo, abril, mayo. A partir de marzo hasta como septiembre, yo más creo. Más o menos. Pero si quieren venir a ver ballenas, entonces la temporada de invierno es ideal. En alguna ocasión le preguntamos a gente local de aquí cuál es la mejor época para venir y la mayoría nos dijo que en verano. El calor a todo lo que da, bueno, eso sí, porque estos lugares son de climas extremos. Como puede ser bastante frío, también hace bastante calor. Recuerdo la primerita vez que venimos acá para este lado, que estábamos a 42, 43 grados y andábamos caminando con Matías. Fue así como que horrible, horrible el calor, pero tiene esa particularidad aquí. Sus climas sí son un poquito extremos, tanto los fríos como los calientes. Sí, los muchachos de Mexicali van a decir, no hombre, eso qué, eso 40 grados no son nada. Pero es que nosotros somos unos simples mortales, no somos guerreros. Sí, nuestro calor en León son 32, sí, 33. ¿No? Consideren esa parte también, es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Chavos, y pues sí, efectivamente, muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que si ustedes quieren reservar cualquier hotel aquí en Baja California, en Los Cabos, en Cancún, Tijuana, donde ustedes quieran, mándenos un mensajito aquí a nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes. Ya tenemos así poquita experiencia en todo ese tipo de cosas. Acabamos de cumplir nuestro primer año. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste. Gracias por darnos esa confianza y ese apoyo a este pequeño proyecto que tenemos. También les va a dejar los números de todos los chavo agentes. Ya saben, píquenle al que más confianza le tengan. Sí. Y ojo, mucho ojo. Sí, cuidado con los fraudes. Algo que también estaría muy padre es que si alguno de ustedes tiene otra cosa que diga, yo digo que sí, no deben de hacer esto también ahí, lo deje aquí abajito en los comentarios para que todos lo podamos leer. Digamos, ok, aparte de lo que dijeron ellos en el video, tampoco debo de hacer esto o tampoco debo de hacer lo otro. Eso nos ayuda bastante, tanto a ustedes como a nosotros, porque nosotros también, no sé si leemos algo que a lo mejor en alguna ocasión queríamos hacer o no sabíamos, y ahí ustedes nos dan el tip. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Los despedimos con esta vista, vean nada más.